Estoy arribísima, chavales, estoy arribísima. Este vídeo lo voy a comenzar arribísima. Hoy es un vídeo muy chulo, muy guay. Porque, por lo que me han dicho, no hay ninguno igual en el idioma castellano antiguo. Os traigo un vídeo que para mí es muy especial porque vengo a romper muchos mitos y a explicaros que la vida es muy sencilla. Voy a hablar de Tangiers. Hay muchos que sabéis que es Tangiers y hay otros tantos que no sabéis que es Tangiers. Tangiers es una marca de tabaco que es muy prestigiosa, por así decirlo, entre la gente que ya está un poquillo más metida en el mundillo. Todo el mundo quiere probar Tangiers, todo el mundo le gusta fumar Tangiers. Es verdad que no es un tabaco que es para todo el mundo, pero como yo sé que hay muchísima gente que le gusta, porque la verdad es que es un tabaco de lo bueno a lo mejor, de lo mejor lo superior, hoy vamos a hacer una pequeña guía de preparación de Tangiers y os voy a decir dónde podéis comprarlo sin que os salga por un riñón. Para empezar, Tangiers es un tabaco que fue creado por Eric, que es un señor que da la casualidad que también fue el que creó la primera cazoleta funnel, que para más inri son las cazoletas de Tangiers. Esta fue la primera cazoleta funnel que se inventó, que es la Tangiers. Esta es el modelo en malt y son cazoletas que están específicamente creadas para fumar este tabaco en especial, que es el Tangiers. Porque fumarlo en una cazoleta tradicional es un poco mala idea. Amigos, que se puede fumar, pero que es una mala idea, ¿eh? Entonces ese señor empezó a crear su tabaco, que resultó que pegó un pelotazo que flipas y que a todo el mundo le encantaba. Tabaco negro, muy fuerte, mucha duración, mucho sabor, y la gente, pues la duración y el sabor le gusta. Entonces, pues se convirtió en un éxito mundial. Todo el mundo que está metido en el mundo de la cachimba conoce Tangiers y sabe que es un tabaco bueno. ¿Qué pasa? Que para gente que no es ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de Brasil, resulta un poco complicado conseguirlo, porque no es un tabaco quizás tan comercializado como, digamos, Alfaker, ¿sabes? A día de hoy, las únicas formas que hay de conseguir Tangiers es pidiéndolas a páginas web americanas, o en su defecto, puede que alguna página web alemana tenga y cosas así. Entonces yo voy a decir las páginas web con las que hay éxito a la hora de pedir Tangiers. Os voy a toquetear un poco por encima los sabores de Tangiers y os voy a explicar a prepararlo. ¡Dicho esto! Estáis viendo que la cazoleta ya está lista, amigos. Yo ya tengo el Tangiers preparado, que ahora os enseñaré la preparación, pero lo primero que vamos a hacer va a ser fumarlo. Esta cazoleta lleva puesta 15 minutos de reloj, de los cuales 10 ha estado calentando. No la toca. Vamos a ver rendimiento de Tangiers y os explico un poquito más. Tangiers es un tabaco fuerte, no nos vamos a engañar. Tangiers es un tabaco que está fuerte porque tiene un alto contenido en nicotina. Tangiers está dividido de la siguiente forma: tiene varias gamas que van desde menos intensidad o dureza hasta muerte súbita a la hora de fumarlo. Os voy a explicar cuáles son esas gamas y cuáles son, pues por así decirlo, las recomendables, porque hay algunas que son una puta locura. Las gamas son Noir, Birkuk, Burley y F-Line, yendo desde menos nicotina, que es Noir, hasta nicotina máxima fusionada con cafeína, que es F-Line. Si la gama F-Line lleva cafeína y es muy dura fumarla. Tangiers a día de hoy tiene 119 sabores, los cuales algunos van por rotación, lo mismo lo sacan 2 meses y lo dejan de vender hasta el año siguiente, y otros son directamente, por así decirlo, exclusivos de tienda. Hay tiendas que venden tabaco, te venden sabores de Tangiers que otras tiendas no lo venden. Mis tiendas recomendables para comprarlas son Juicy Hookah, que tiene una buena selección y tiene los sabores, por así decirlo, estrellas. Five Star Hookah, que tiene bastantes sabores de Tangiers. Y Hookah Young. Yo, si fuera vosotros, si quisiera comprar Tangiers, lo compraría ahí, porque las páginas alemanas hay muchas veces que no quieren enviar a España o que te pillan los dedos y tal y cual, entonces yo lo pillaría ahí. Puede que venga con aduanas, puede que no, pero eso es lo más fiable a día de hoy para conseguir Tangiers. Yo estoy fumando Cane Mint de la gama Noir, que he de darle las gracias a mi amigo Goofy de Cachimbas y Shishas, que ha sido tan putamente buena gente que me ha enviado para que yo fume y lo disfrute. Hay muchos mitos que rodean a Tangiers. Hay mitos como que hay gente que dice que
hay que aclimatar el tabaco y dejarlo todo puesto en un tupper extendido durante 3 horas o 4 horas para que se haga el clima en el que estás fumando, bla 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 bla. Yo no he aclimatado un Tangiers en mi puta vida y no me ha dado malos resultados. Puede que sea lo recomendable, yo creo que es un cuento chino. Si es cierto que la preparación de Tangiers, como voy a enseñar aquí abajo, tiene su qué sé yo. No se prepara igual que el resto de tabacos. El Tangiers hay que prepararlo súper denso. Quiere decir que una vez que lo echéis en la cazoleta lo tenéis que apretar. Apretar hasta que esté comprimido, que no haya aire entre las hojas. Y una vez comprimido, el punzón, tenéis que hacer los agujeros de modo que llegue hasta el final de la cazoleta. Porque por esos agujeros que habéis hecho con el punzón es por donde va a correr el aire y por donde el tabaco se va a ir cociendo. Tangiers es un tabaco que yo recomiendo fumar cuando tengáis ganas de fumarlo, porque la verdad es que da para mucho tiempo. Y a la hora de las cazoletas yo os voy a dar las cazoletas que yo creo que son recomendables para fumar Tangiers. Como todo lo dicho, oye, que si tienes una Smal y quieres fumar Tangiers en la Smal, pues vale, pero yo te voy a dar mis recomendaciones, que son una Predator de alpaca, que es la que estoy fumando yo ahora arriba, pero tengo dos, y esta es una Predator de alpaca. Poquita carga, pero igualmente, con los 16-17 gramos, pongamos 18, que vas a cargar de Tangiers, vas a tener para fumar 3 horitas largas perfectamente con 2 rondas, ¿eh? Apache de alpaca, misma preparación, no varía, denso y también poquita carga, pero te da para tus 3 horitas largas. Como no, la propia cazoleta de la marca, la Tangiers, yo recomiendo la Pico o la Small. La Small es cierto que para fumar Tangiers te va a cargar mucho. Te va a cargar unos 20 y pico gramos de Tangiers y vas a tener Tangiers para aburrir, porque 20 y pico gramos de Tangiers puedes estar fumándolo mucho tiempo. Dicho esto, hay cazoletas como la Hookah Young 80 Feet 80 en las que la puedes fumar perfectamente, una 80 Feet normal, o si tienes ganas de estar fumando 4 días te puedes cargar una Harmony de 30 gramos de Tangiers, no hay problema. No hay que tenerle miedo, porque una vez que empiezas a fumarlo, oye, pues es verdad que es un poquito más fuerte, pero tú te pones tu botellita de agua al lado y se acabó la complicación, vas bebiendo agüita y punto. Pero a lo mejor es un tabaco que no es para principiantes. Yo recomendaría ir probando otras cosas y ya cuando esté más metido en el mundo, dar el paso y decidir probar el Tangiers. No recomendaría fumar Tangiers en una cachimba con cámara común, porque sí que es verdad que pienso que aquí la purga sí es necesaria. El hecho de purgar es algo que voy a encontrar necesario a la hora de fumar Tangiers, por el hecho de que hay muchas veces de que resulta que el tabaco va a resultar duro en la garganta, pero no porque esté quemado, porque la gestión del calor sea mala, sino simplemente porque el tabaco tiene más nicotina de lo que estoy acostumbrado y la sensación pues se nota en la garganta, la de la nicotina. Yo sé que esperabais un vídeo de 20 minutos hablando sobre Tangiers o 40 minutos, pero en realidad no hay mucho más, porque la vida es muy sencilla, amigos, y todo lo que escucháis de aclimatación, de preparación de la cazoleta, de 2 horas, de tal y cual, yo lo fumo normal, como fumaría cualquier otro tabaco, y no pasa nada. Sacáis el tupper, cargáis la cazoleta, ponéis y a fumar, no es tan complicado. Entonces, mi tratamiento a la hora de Tangiers, aparte de la carga, que si es verdad que no lo cargo como todos los tabacos, es igual que los demás, no hay mucha más complicación. Es un tabaco que tiene un precio un poquito más caro de lo que estamos acostumbrados en España. Los 250 gramos salen aproximadamente a 20 euros, euro arriba o euro abajo. Y es verdad que la única forma de conseguirlo es pidiéndolo afuera, como ya he dicho antes. Por eso es un tabaco que no todo el mundo ha tenido la suerte de probar, o que no todo el mundo se atreve a probar, por el hecho de que tienes que pedirlo fuera. Mi recomendación personal es que lo probéis, porque dejando a un lado los tabacos que nos fallan, mi top de tabaco sería Alfaker, el número 1, porque Alfaker no falla nunca y Alfaker es muy fácil de conseguir y Alfaker está muy bueno, pero el número 2 acto seguido está Tangiers. Yo es un tabaco que recomiendo probar y que la verdad es que está muy bueno. Y por favor, si habéis fumado Tangiers y tenéis experiencias con Tangiers, contádmela, porque la verdad es que me interesa. Dicho todo esto, amigos, el rendimiento es un rendimiento bueno, ya habéis visto el humo. Voy a dar una calada más. Normal. La única diferencia va a ser que la cazoleta, en lugar de duraros 1 hora y media, os va a durar 3. Por lo demás es todo lo mismo. Así que dicho todo esto, amigos,
Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado y os ha ayudado, dadme un buen like, ¿no? Y si no os ha gustado, pues dadme un buen dislike, que todo está bien, ¿eh? Yo me despido, me voy a quedar aquí 6 horas fumando mi cazoleta, que es para lo que me da, y vosotros pues ya veréis lo que hacéis. Hasta la próxima, ¿eh? Adiós.